bonito darles la bienvenida a este foro, la entrevista especial feriado morazánico, de esta manera, con la riqueza de la cultura lenca. Estamos en un maravilloso punto del occidente de nuestro país, esta mañana con invitados especiales, en compañía de Darío Bonilla. Darío Bonilla, buenos días. Buenos días, Andrea, qué gusto compartir, pues por supuesto desde el departamento de Lempira, y bueno, Canal 11 en alianza con el Instituto Hondureño de Turismo, llevándoles esta pues opción que ustedes deben tener en cuenta para disfrutar no solamente durante el feriado morazánico, sino en cualquier temporada del año. Y por eso tenemos un foro pues lleno de invitados expertos que sin duda al finalizar este espacio, Andrea, nos van a decir definitivamente, tengo que visitar Gracias y La Campa. Sin duda, y yo creo que esta mañana es un gusto recibir nuevamente a representantes del Instituto Hondureño de Turismo, nuevamente en alianza, como lo mencionas, con Canal 11 y con el foro La Entrevista, para llevarles a ustedes estos maravillosos destinos. Le doy la bienvenida a Reisel Vilorio, viceministra de Turismo, esta mañana. Muy buenos días y gracias por tenernos nuevamente en este espacio, que es para que todos los hondureños puedan conocer un poco más sobre los diferentes destinos que tenemos en nuestro país y de sembrar esa espinita de curiosidad para poder venir a visitar y que planifiquen esas vacaciones en familia, con sus amigos, compañeros de oficina o con su pareja, y que podamos venir a estos espacios como el que estamos hoy en Gracias Lempira. Y definitivamente, Andrea, es pues algo de aplaudir también como el gobierno central está apoyando a la Cámara de Turismo en sus diversas filiales. Por eso también nos acompaña esta mañana Mariela Espinosa. Ella es presidenta de la Canatur filial Gracias. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias a Canal 11, gracias al Instituto Hondureño de Turismo por realizar este tipo de foro, en donde podemos invitar a toda la población de Honduras. Ya más adelante le vamos a hacer saber qué actividades vamos a tener para este feriado morazánico, para que Gracias Lempira sea una de sus primeras opciones para que puedan visitarnos. Gracias. Les invitamos también a que nos acompañen durante este foro La Entrevista a través del www.canal11.hn para esos hondureños que nos ven también desde el extranjero, para que se animen a venir durante este feriado morazánico. Y como parte de los representantes de también estos senderismos y de todas las actividades que podemos hacer en esta zona del país, le damos la bienvenida a Nicolás Zúñiga. Buenos días, Nicolás. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y bienvenidos a la Ciudad de la Bendición, a Gracias Lempira. Aquí pues esperamos que puedan disfrutar de un destino cálido, un destino lleno de muchas aventuras, en donde estamos más que seguros que se van a llevar las mejores experiencias y que pues en esta ocasión ustedes van a poder no solo disfrutar, sino pasar el mejor tiempo. Gracias, es un lugar ideal para las familias, para los amigos y para todo el público. Muchas gracias, Nicolás. Y es que hablar de Occidente, hablar de Gracias Lempira, de La Campa Lempira, es sinónimo de aventura, historia, pero también viene a nuestra mente ese olorcito a café por la mañana. Por eso también nos acompaña uno de los caficultores de la zona, también es pues, gerente de Ruta Lenca Café. Estamos hablando de Luis Herrera. Bienvenido, Luis, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, Canal 11, el Instituto Hondureño de Turismo. Gracias por visitar esta ciudad tan hermosa. La verdad que tenemos mucho que ofrecer. Uno de ellos pues, es nuestro café, que nos identifica mucho. Y pues estamos listos para atenderlos a todos ustedes. Gracias, Luis, por acompañarnos esta mañana. Y como parte de también la propuesta del Instituto Hondureño de Turismo para este feriado morazánico, hablamos de que Honduras es tu primera opción. Y esto nos dice mucho, una frase corta, pero que representa muchísimo para nosotros. Reisel, ¿cómo se han preparado como instituto para este feriado morazánico? Andrea, es sumamente importante que esa frase recaiga en cada uno de nosotros, ya que Honduras debe ser nuestra primera opción cuando estemos planificando nuestras vacaciones, cuando estemos planificando ese momento para poder salir y conocer con nuestra familia. Honduras es un destino lleno de mucha riqueza. Contamos con destinos que tienen sol y playa, encontramos bosques con aventura, encontramos arqueología, cultura, patrimonio,
y es aquí donde nosotros invitamos a todos los hondureños a que formen parte de esta aventura. Conocer nuestro destino es nuestra prioridad, ya que al conocer nuestro destino nosotros podemos hablar de él con propiedad y decir qué es lo bueno que tenemos en nuestro país y cómo podemos promocionarlo a nivel internacional para que esas personas que están en el exterior, ya sean familiares nuestros que han salido del país, hay que invitarlos a que vengan a conocer y que traigan a todos sus amigos. Honduras tiene una amplia variedad de productos en el destino del turismo y hoy estamos en uno de ellos, que es Gracias. Gracias es un destino lleno de muchísimas riquezas y bondades. Vamos a encontrar un lado frío, rico dentro del bosque, así como podemos estar en unas aguas termales como tenemos a nuestras espaldas, calentito. Pero de igual forma podemos disfrutar de su amplia gastronomía, que eso es lo que llena nuestro corazón. El barriga llena, el corazón contento, y es así como en Gracias vas a poder disfrutar de todo eso. Yo amo venir a Gracias porque es tan rico venir y sentir esa adrenalina de poder ir a la campa. Y les contaba anteriormente, la campa tiene ese detalle, que uno llega ahí al canopy y decís, ¿me tiro o no me tiro? Pero es parte de esa adrenalina, el poder vivir esas experiencias con tu familia y poder reírte después de... Me tiré, no me tiré, me metí al agua termal y no me pasó esto, sentí rico, quiero regresar. Entonces esas experiencias que nosotros queremos crear en cada uno de ustedes son las experiencias que ya nuestros destinos nos lo dan y que ya podemos tener, y son bondades que nos da la Madre Tierra, son bondades que nos da la gente que está en las comunidades y que podemos apoyarlos al poder consumir en cada uno de estos destinos. El Instituto Hondureño de Turismo inculcamos y seamos persistentes en que tenemos que tener a Honduras como nuestra primera opción para vacaciones. Tenemos que darnos esa tarea de salir, conocer nuestro país, y ustedes han hecho eso a través de este espacio, que estamos sembrando ese granito de poder mostrarle a cada uno de los hondureños qué es lo que tenemos en nuestro país. Me encanta, Honduras es tu primera opción de vacaciones, como lo menciona Raisel, pero también es tu primera opción en gastronomía. Cualquier restaurante que llegas, hay que preguntar, ¿qué es lo rico de aquí? ¿Qué es lo típico de acá? Por ejemplo, en esta zona, la sopa de gallina. Si usted viene a Gracias y no prueba una sopa de gallina, es que no ha venido, ¿verdad, Andrea? No ha venido, y aparte la manera en que la preparan acá, Darío, es bien peculiar, porque no solamente cocinan la gallina, sino que también la hornean. Y eso yo creo que es una de las características especiales de la gastronomía de esta parte de Occidente. Pero antes de hablar de gastronomía, me encantaría también, ya que Raisel mencionaba la zona de la campa y las actividades que podemos hacer en este occidente del país, preguntarle a Nicolás sobre la propuesta que ustedes también preparan como guías para esta gente que se anima tal vez a hacer un hiking en la montaña, una ruta que tal vez nos permite conocer o ver aves o conocer también un bosque peculiar en esta zona. Cuéntenos un poquito de cómo se preparan. Muy bien, qué importante es que cuando viene un visitante, un turista a Gracias, pues sepa que tiene un hotel donde puede hospedarse, sabe que tiene restaurantes también donde puede ir a probar la mejor comida, pero también hay guías turísticos que le van a acompañar en todas las aventuras a las que quiera participar. Y es por eso que como guías nos hemos preparado pues constantemente, no somos nuevos en esto, realmente ya llevamos varios años y tenemos una diversidad de opciones, de actividades que poder realizar, y entre ellas pues una de las, podríamos decir, que más le gustan a las personas, vamos a mencionar unas tres, es el hiking o el senderismo dentro del Parque Nacional Montaña de Salaque. Este es el punto más alto de Honduras, y como punto más alto de Honduras estamos hablando que llegamos a los 2849 metros sobre el nivel del mar, y esta altura nos hace tener temperaturas frías como a los 4 grados. Son experiencias que son únicas, son inolvidables. Hay personas que solo lo hacen una vez en su vida, hay otras que lo repiten, y eso se vuelve totalmente extraordinario. Y hay guías turísticos capacitados para primeros auxilios, capacitados para rescate, para temas incluso de mordeduras de serpientes, van con sus botiquines, van con radio walkie-talkie. Entonces todo esto da una mayor seguridad al momento de realizar la aventura. Pero ¿qué significa adentrarse a la montaña de Salaque? ¿Qué significa adentrarse a un bosque prácticamente virgen, a un bosque único, lleno de mucha vida?
Cuando uno llega como a los 2.500 metros de altura, se encuentra con un bosque nublado. Es un bosque totalmente mágico, es único, creo que muy pocos bosques en Honduras son iguales que ese. Y a mí me gusta que la gente suba a la montaña y pueda conocer esa parte. Es una parte donde uno ve todos los árboles cubiertos de musgo, cubiertos de orquídeas, y es todo verde, verde, y hay pues mucha niebla, y eso crea todo un ambiente único. Dentro de otras actividades, ¿verdad? También, bueno, CELAC no solamente tiene el sendero al punto más alto, sino hay otros senderos que son para personas de la tercera edad, para niños, senderos que son para las familias. Y eso también nos permite que la gente también tenga esa atracción por visitarnos. Aparte que hay un río hermoso que se llama el río Arcagua. Y estas son algunas actividades como el aviturismo. Hay mucha gente y muchos extranjeros que vienen a Gracias porque hay muchas rutas para poder observar aves. Nicolás, es antes de que pasemos a otra de las actividades, porque dijo que iba a mencionar tres, sí. Qué importante es conocer esa oferta de CELAC, porque menciona personas de la tercera edad. Y uno a veces piensa, ay no, es que andar escalando cerros es para jóvenes que tienen toda la energía del mundo. Pero qué bonito que exista esa parte de la experiencia que muchos desconocen, pues para que cualquiera de cualquier edad pueda disfrutar esa visita. A mí realmente es una de las actividades que tengo pendientes en Honduras, poder acampar en la cima, el amanecer. He visto fotografías impresionantes donde literal ves las nubes hacia abajo. Así es. ¿Qué otra de las actividades son las favoritas en este sector? Bueno, para terminar de hablar de CELAC, ¿verdad? Ya que enfatizamos algo ahí muy importante. Bueno, primero saber que para ir al punto más alto del país sí se necesita un guía, contratar guía. No está permitido subir sin guía porque es un sendero de mucha dificultad. Hay personas que por ir solas pueden perderse, entonces es mejor ir con toda la seguridad. Aparte, los guías ofrecen equipo de montaña para que usted pueda disfrutarlo y sea mucho más fácil. Pero sí, muy interesante el poder llegar a CELAC, conocer este parque nacional. Aparte, interesante saber de que el Parque Nacional CELAC ahora es declarado por la UNESCO también como parte de una biosfera, y eso le viene a dar mucha más importancia. Bueno, entre otras actividades también el aviturismo. El aviturismo, pues solo en CELAC hay aproximadamente más de 300 especies cuando hay migratorias, y estas especies migratorias vienen a darle pues mucha importancia. Hay dos temporadas del año donde vienen las aves migratorias, y creo que es la fecha en que más turistas, avituristas, vienen al parque y vienen a lo que es Gracias Lempira. Pero Gracias, como tal destino, no solamente en CELAC que podemos ver las aves, tenemos muchas rutas donde podemos, cada vez que usted sale, va con sus binoculares o su cámara, lo menos que usted puede llegar a contar son 60 especies de aves. ¡Wow! Entonces, y bueno, si es usted, como le decimos, un pajarero, a los que les gusta ver aves, o un buen observador de aves, puede llegar a contar hasta 90 especies, ¿verdad? Y cuando hay aves migratorias, puede subir un poquito más a este número, pero un 60 aves es como un promedio en cualquiera de las rutas a las que usted visite dentro de Gracias. Entonces eso da, la naturaleza que tenemos aquí nos permite pues poder realizar este tipo de actividades de aventura. ¿Sabes, Nicolás? Antes de pasar a otra, porque es solamente de CELAC y el avistamiento de aves, pero dentro de la parte hotelera, Andrea, hemos visitado algunos hoteles que están pues al frente, a las faldas de CELAC, y es impresionante. Es impresionante. Yo creo que de CELAC podríamos hacer foros completos. Así por es. La riqueza de esta zona del país, porque realmente debería ser una de las metas como hondureños llegar a la cima de CELAC, conocer el punto más alto y disfrutar de la vista desde allá. Pero también le damos la bienvenida a Mariela Espinosa como representante de Canatur filial Gracias, para seguir hablando de esta zona y del atractivo que tiene, porque creemos que tiene mucho potencial para atraer sobre todo jóvenes, pero también lo mencionaba Nicolás, familias completas que pueden hacer quizá rutas más cortas, pero también disfrutar de ese ambiente tan bonito. Así es, y un punto muy importante para reforzar lo que Nicolás dijo es que ellos son guías certificados, ¿verdad? Ellos tienen su certificación, así que las personas que busquen este tipo de guianza pueden estar seguros de que van a llegar sanos y salvos a su lugar de destino, que es el punto más alto, y de regreso a sus hoteles.
En la parte hotelera, pues estamos listos para atenderles. Hay 47 hoteles aquí en Gracia Lempira, un total de 500 camas para poder albergar al menos unas 1.200 personas, 1.200 visitantes que nos puedan venir a visitar aquí a Gracia Lempira. También hay una oferta grande de restaurantes, en donde ya lo mencionaron también. Pueden pedir los platos típicos con esos ingredientes que son locales, como es el oroco o cualquier otro ingrediente que sea de temporada. Nosotros estamos trabajando también muy de la mano con la Municipalidad de Gracia Lempira para poder tener una cantidad de actividades dentro de los lugares turísticos y dentro de las plazas centrales aquí en Gracia Lempira, para que las familias, ya sean amigos o familias que vengan a visitarnos, puedan tener muchas actividades que disfrutar para esas fechas, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando siempre fuerte. Estamos ya en la capacidad hotelera, estamos listos para atenderles. Como mencionaron, hay hoteles de montaña y hay hoteles que están en lugares céntricos, porque son hoteles diversos para diferentes necesidades que tiene la gente. Mucha gente le gusta estar cerca de la montaña de Celaque, tenemos hoteles cerca del Parque Nacional Montaña Celaque y tenemos la mayoría de los hoteles que están en el lugar céntrico en Gracias, donde ustedes pueden hacer recorridos en las plazas centrales, pueden hacer recorridos de muchos lugares que la verdad que estamos listos ya para que ustedes puedan venir a visitarnos y poder atenderles como ustedes se lo merecen, porque aquí en Gracia Lempira somos una ciudad llena de tradición, llena de cultura y rica también en gastronomía. Muy bien, y parte de esa gastronomía de nuestro país, algo que nos representa a nivel internacional también, es la calidad de nuestro café, sobre todo el café de la zona occidente, un café de altura, y por supuesto también si es elaborado por manos de un experto, un barista con métodos, es una experiencia cada taza. Luis. Bueno, sí, la verdad que nosotros aquí en esta zona pues nos hemos caracterizado por tener pues una muy buena calidad de café. La verdad que en Gracias la oferta hotelera, todo lo de aventuras y todo eso, gastronomía, es bastante amplio. Nosotros tratamos de siempre resaltar lo que a nosotros en Gracias nos gusta, por ejemplo, en nuestro café, por ejemplo. Tenemos muchas cafeterías en Gracias. Estamos utilizando los cafés de la zona. Cafés que antes se iban a exportación, los estamos degustando aquí en Gracias. Eso simplemente para que la gente se dé cuenta que sin campo no hay ciudad. Entonces, nosotros en Gracias hemos evolucionado con ese tema del café, ¿verdad? Entonces hemos hecho las fincas, las hemos hecho bastante amigables con el ambiente. Hemos tratado de que Gracias tenga lo mejor de las áreas rurales, ¿verdad? La gente viene a pasar un momento pues rico, de relajación, y bueno, en la tarde pues siempre hace falta un cafecito. Entonces tenemos muy, muy buenos cafés, como le decía. En Gracias hay el Jardín Botánico, por ejemplo, de Casa Galeano. Pueden ir a visitar el jardín, la Casa Galeano. Tenemos un muy buen café ahí. Bueno, estamos a la orden para todos ustedes. Y él menciona un cafecito en la tarde, pero un cafecito cae bien en la mañana, mediodía, en la noche. Correcto. Yo creo que el café aquí nunca hace falta, pero es interesante también conocer la calidad de los cafés que se cultivan en la zona y que podemos disfrutar en los diferentes métodos, en muchas cafeterías aquí, Luis, porque ustedes sí se están esforzando por mejorar la calidad de la taza. Sí, de hecho también pues un producto turístico que tenemos nuevo aquí en Gracias es que nosotros estamos brindando lo que son los tours de café. Nosotros, frente de la Placita San Sebastián, tenemos una tostaduría, Grano Dorado, y ofrecemos también lo que es el tour de café. Entonces ustedes pueden tener la experiencia desde tostar el café, de molerlo, envasarlo ustedes mismos, después empacarlo. Entonces eso tiene un valor agregado, un valor que la taza que usted se va a tomar en su casa es que usted mismo la procesó. Entonces pueden ver cómo nosotros tratamos el café. El café es un alimento y se tiene que tratar como tal. Entonces pues ustedes son ¿cómo se llama?, los profesionales por un día. ¿Sabe? Me encanta que hablamos de la taza del café, pero no hay mejor combinación en esta zona occidente, Andrea
y a todos nuestros invitados que una taza de alfarería Lenca específicamente combinada con un cafecito cultivado en la zona. Así que pues vamos a estar abordando más sobre esta temática más adelante, sobre los alfareros Lencas en La Campa. También vamos a estar hablando de gastronomía y otras actividades de aventura que se pueden realizar en la zona. Pero Andrea, ¿te parece si a continuación disfrutamos una nueva interpretación de parte de Alma India, que están acompañados también por el grupo de proyección folclórica Celaque? Excelente, me parece una excelente idea. Los dejamos como parte del foro de la entrevista con esta maravillosa presentación. Estamos de vuelta con más del foro, la entrevista en estas emisiones especiales por la Semana Morazánica desde pues un lugar mágico en el occidente del país. Estamos desde Gracias Lempira, ya hemos abordado un pedacito de todo lo que pues el occidente tiene para ofrecer tanto en Gracias como en La Campa, departamento de Lempira, y específicamente en esta ciudad nos han recibido de una manera impresionante en cada uno de los lugares que visitamos, ya sea sitios turísticos, restaurantes, hoteles. La atención es algo que caracteriza a los pobladores de esta zona, pero también queremos darle la bienvenida a este foro al alcalde de Gracias Lempira. Él es Pedro Escalante. Gracias, alcalde, por recibirnos. No, gracias a ustedes. Definitivamente, bienvenidos a la Ciudad de la Bendición, ¿verdad? Esto fue declarado, la Ciudad de la Bendición fue declarado en años recientes por el Congreso Nacional, ¿verdad? Para la benemérita Ciudad de la Bendición. Pero nosotros, como gracianos, le llamamos la antañona Ciudad de Gracias Lempira. Bienvenidos a ustedes, ¿verdad? Qué bonito es poder invitar desde un espacio municipal a todos los centros turísticos, ¿verdad? Bienvenidos a Gracias Lempira, le decimos a todos los hondureños que vengan a conocer la montaña más alta de Honduras, donde les damos la bienvenida en Casa Galeano, en el Fuerte San Cristóbal, y hoy estamos acá justamente en las aguas termales. Bienvenidos a ustedes y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por recibirnos y desde ese maravilloso fondo que tenemos aquí con las aguas termales, queremos invitarlos a visitar esta maravilla porque tiene muchos beneficios para la salud también incluso, y hablábamos durante la pausa comercial de ese turismo de bienestar, y sin duda si usted quiere disfrutar de ese tipo de turismo lo puede hacer aquí en Gracias. Así es, definitivamente por la cantidad de minerales, ¿verdad?, que poseen las aguas termales, pues ha considerado también hacer turismo medicinal, hacer turismo de relajación. Y bueno, estamos en esa situación, queremos desde acá de impulsar también, ¿verdad?, nuevos espacios, estamos hablando con el gerente de las aguas termales, que queremos ya instalar un spa y darle otro giro también, más familiar, que también poder hacer un spa en la cual que tener turistas a nivel internacional, ¿verdad? Queremos darle ese giro también, queremos darle ese toque lenca. Sabemos que hay aguas termales en diferentes puntos de Honduras, pero queremos seguir siendo los referentes en Gracias a la Empira. Y qué bueno escuchar eso del spa, porque yo me anoto, yo creo que este feriado morazánico... Somos dos que nos anotamos a venir al spa. Se presta mucho para este tipo de turismo, no tanto disfrutar de nuestras playas, que sí son maravillosas, pero el clima se presta para disfrutar, para meditar, para tener ese momento de relajación, Darío. Definitivamente, y reforzando esta parte que estaban mencionando de turismo de bienestar, de turismo medicinal, desde el Instituto Hondureño de Turismo también se está... pues impulsando a que las personas de la tercera edad también puedan disfrutar pues de todos los destinos que Honduras tiene. Si ya han trabajado tanto tiempo y no han tenido la oportunidad de visitar ciertos sitios, pues también existe una planificación de parte de IHT. Es sumamente importante esto, el turismo de la tercera edad, porque son personas que ya están jubiladas, que cuentan con una pensión y que siempre andan buscando una actividad que realizar entre amigos, entre colegas de trabajo, y son personas que tienen esa necesidad de conocer, esa necesidad de estar haciendo algo. Ya uno jubilado, uno no quiere estar en su casa encerrado porque ya tiene tantos años de haber trabajado y lo que quiere es aprovechar el tiempo, poder conocer. Y hemos visto estas actividades que realiza el INJUPE, el INPREMA, Jubilados del BESIE, entre otras instituciones que buscan salir a espacios hacia el aire libre, venir y disfrutar de lugares como el que estamos, las aguas termales, pero también disfrutar de lugares donde pueden llevarse una muy buena comida. Y gracias a ese tipo de turismo que aprovechan a esas personas de la tercera edad, y hablábamos de aventura antes, pero las personas de la tercera edad o el turismo de jubilado, porque hay personas que se jubilan a temprana edad, de hecho, que pueden venir y realizar actividades al aire libre, poder conocer un poco más de nuestras raíces en las comunidades, poder adquirir esas alfarerías en las comunidades lencas. Y es sumamente importante que estas personas tengan actividades que hacer, porque una persona jubilada, tenerla encerrada, es una persona que se nos va a ir deprimiendo y que va su vejez acelerándose. Entonces tenemos que invitar a sacar a nuestros familiares de la tercera edad, aprovecharlos, disfrutarlos y vivir esos momentos en familia para que ellos puedan disfrutar de estos espacios que tenemos en Honduras. Y hoy que estamos aquí en Gracias, poder traerlos aquí a Gracias a que conozcan. De repente muchísimos años en oficina y no tuvimos esa oportunidad de planificar nuestras vacaciones y salir a conocer nuestro país. Entonces es ese momento en que estas personas pueden salir y planificar sus vacaciones a través de tour operadoras, a través de sus mismas instituciones, poder salir y conocer. A mí me encanta hablar de eso porque mi abuela era de esas personas que ella decía cuando se jubiló y dijo, yo tengo que conocer mi país. Y armó su grupito de señoras de su colonia, incluso eran las vecinas y salían de viaje. Entonces eso es algo que podemos armarle a nuestros abuelitos, podemos armarle a nuestros familiares de la tercera edad y jubilados y poder disfrutar en conjunto. Son aventureros, realmente la vez pasada en el mes de la identidad nacional nosotros recibimos a varios grupos de jubilados, y aquí en las aguas termales pues el encargado de los jubilados que andaban nos dice, bueno, hagamos una fiestecita, y son aventureros y a ellos les gusta andar en el grupo de amigos, y también fueron a la campa y se lanzaron del canopy, el canopy más extremo de Centroamérica, ¿verdad? Varios de ellos dijeron, sí, yo me aviento, y entonces agarraron el valor y también lo recibimos, ¿verdad?
¿verdad? Así es que en Gracia Lempira somos un turismo de aventura, somos gastronomía, somos alfarería, somos todo esto, ¿verdad? De que lo que andan buscando, lo que tal vez el destino playa, el destino arena, sol, no le da a nosotros aquí, prácticamente lo tenemos todo. Aquí tenemos historia, tenemos cultura, somos la primera capital centroamericana, con mucho orgullo digo siempre esto, porque fue acá donde se instaló la Real Audiencia de los Confines. En el tiempo colonial, de acá se emanaban, desde la Empira se emanaban, de Gracia a la Empira se emanaban todas las leyes que dictaban cómo teníamos que funcionar a nivel legislativo, a nivel de leyes en todo Centroamérica. Tenemos tenemos este centro histórico muy bien conservado, ¿verdad? Son alrededor de unas 20 manzanas que tenemos del casco histórico, ¿verdad? Donde podemos encontrar iglesias coloniales, donde podemos encontrar la arquitectura colonial. Entonces, donde pueden ver todos estos detalles, todo esto de las formas de vida de nuestros ancestros. Entonces, yo creo, Mariela, que nosotros, ¿verdad?, vivimos orgullosos, claro, de haber nacido o de ser 1301, de poder impulsar el desarrollo turístico en Gracia a la Empira. Bueno, con mucho orgullo siempre le digo a Reisel, las veces que hemos hablado, ya tengo alrededor de 20 años de estar trabajando para el arte, para la cultura, para el turismo en Gracia a la Empira, y qué bueno ahora que tengo la bendición de ser el alcalde y poderle decir a los hondureños, vengan a Gracias, van a quedar con las ganas de regresar. Me gustaría hablar un poco también, ¿verdad? Yo sé que en otros segmentos ya lo han hablado, de la gastronomía, del buen café que tenemos, de todas esas, de las vestimentas, esos elementos de cultura que aún poseemos, ¿verdad? Que también me gustaría hablar de un poco del que estamos echando a andar, la Casa de la Cultura, donde vamos a recopilar toda la memoria histórica de Gracia a la Empira, aquí han habido expresidentes como el Juan Lindo, el expresidente Juan Lindo fue presidente de El Salvador, y nosotros, su féretro está en el Fuerte San Cristóbal, ¿verdad? Esta memoria histórica de quiénes somos los gracianos, ¿verdad? Medina, de grandes hombres ilustres que han pasado por estas tierras, ¿verdad? Entonces, eso nos motiva a nosotros, eso nos... Nos posiciona también en la historia de Honduras como Gracias, un destino para poder hacer muchas cosas. Y verdad, también tenemos el turismo religioso, hemos hablado de que poder retomar la parte esta del recorrido de las iglesias que vienen de San Manuel Coloete, de San Sebastián Lempira, de San Manuel Coloete, es única de las de San Manuel Coloete, debido a que a su peculiaridad de los elementos, tenemos gárgolas, o sea, y esto es tiempo de la colonia, que por ejemplo es única en su aspecto, porque hay un demonio, por decirlo así, dentro de la iglesia, ¿verdad? Eso es algo impactante, creo. Entonces, hay dos en Latinoamérica, una está en Colombia y nosotros que tenemos acá en San Manuel del Coloete. Yo quiero felicitarlo de verdad por ese ánimo que tiene usted. Hay tantas cosas que nos mencionó y qué bonito ver cómo pues saca pecho, saca la cara por su pueblo y definitivamente felicitaciones. Gracias, muy orgulloso. Les digo que con Reisa le hemos hablado también de poder hacer los fan trip para traer a los turoperadores, a las agencias de viajes, decirles vengan a Gracia a la Empira. Nosotros ya estamos coordinando eso con el Instituto Hondureño de Turismo, con la ministra doña Yadira. Hemos hablado también de muchas situaciones, de las grandes cosas que podemos hablar. La verdad que nosotros los gracianos nos sentimos orgullosos porque de dónde venimos, sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Nuestras raíces lencas, una cultura milenaria en la cual ahora justamente estamos retomando eso de la conciencia cultural. Quiénes somos, porque es muy importante saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, es muy importante resaltar la cultura lenca. Alcalde, ahí yo quiero agregar algo que es sumamente importante y en lo que está trabajando el IHT, y que todos los hondureños tenemos que trabajar en pro de esto, es el declarar el paisaje de la ruta lenca maya un patrimonio mundial de la UNESCO. Ya tenemos el AQUE, pero queremos redeclarar
todo este paisaje, Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya que es un paisaje sumamente espectacular, que ustedes toman esa carretera, ya sea Tegucigalpa hacia aquí el occidente, y van a venir viendo unos paisajes espectaculares. Cada vez que uno se acerca, gracias, uno dice, ya voy más cerca de Celaque, ya voy más cerca de la naturaleza, porque es algo sumamente impresionante que venís viendo en el carro y uno no deja de deslumbrarse con esas maravillas que nos da la tierra y que están aquí en Gracias, que podemos venir a disfrutarlas y, como lo hablábamos anteriormente, poder adentrarnos en la montaña a través del senderismo, a través de actividades que se desarrollan. Estamos teniendo un campeonato mundial esta semana, latinoamericano, perdón, para clasificar a un campeonato mundial de senderismo, de trail running, que es un senderismo que hacen corriendo en la montaña y que se adentra en la montaña. Y como lo mencionaba Nicolás, el subir a la montaña, subir y bajar se tarda 2 días. Estas personas lo hacen en menos de 5 o 6 horas. Entonces es una actividad que requiere de mucho esfuerzo, de mucho condición física. Entonces, el que nuestro destino, Gracias, sea seleccionado para un campeonato latinoamericano de esta índole, eso es sumamente gratificante, porque nuestra montaña es algo que es interesante para ellos y que ya nos estamos preparando para poder recibirlos. Son más de 300 corredores que vienen con sus familias. El turismo deportivo trae no solamente al deportista, vienen ellos, se preparan 2 o 3 días antes, corren, luego la recuperación, vienen con su familia, vienen con amigos que lo vienen a apoyar. Entonces, este tipo de actividades, no solo estamos hablando de lo que vamos a hacer en el feriado morazánico y que pueden venir a ver también acá, porque ver este tipo de atletas que van a estar aquí con nosotros esta semana de feriado morazánico, es sumamente impresionante el ver la capacidad que ellos van a tener de poder llevar a cabo esta actividad. Ahora imagínense ustedes subirse el Aque con esos 2 días y prepararse físicamente para hacerlo y después bajar, tomarse un cafecito y venirse a las aguas termales para relajar el cuerpo. Yo creo que es un plan perfecto, Nicolás. Y contanos un poquito sobre cuánto tiempo o qué condición física tienen que tener las personas que decidan subirse el Aque, no solamente estos atletas, sino nosotros también como simples mortales para poder subir. Muy bien, para subirse el Aque empiezo contándoles que tenemos 2 opciones. Hay 2 accesos, un sendero que inicia por Gracias Lempira, ese es el sendero más difícil, ¿verdad? Los que tienen mejor condición son los que suben por Gracias. También suben personas sin condición por Gracias, pero van bien determinados mentalmente a que lo van a lograr. Bueno, eso es lo importante. Ahora, tenemos otro acceso por San Manuel de Colobete. En San Manuel se presta mucho para poder conocer la cultura lenca, para poder compartir con la comunidad. Y aparte, por allá tenemos el acceso por ese sector, se permite subir con mula. Entonces, hay personas que lo que hacen es pagar la mula para que la mula lleve sus mochilas hasta el campamento. Estamos hablando, les ahorra 6 horas de carga, ¿verdad? Y llegan a un campamento muy impresionante, que lo sea adecuado, ¿verdad? Con ladrillo, con teja, y tienen hasta una chimenea interna, muy bonito ese campamento, en donde pues ya las mulas le llevan todas sus mochilas y usted solo va con su propio peso, con su botellita de agua y con pues la comida que va a ir en el camino alimentándose. Esa es una opción muy fácil y creo que es la alternativa que toman muchos cuando dicen, no, yo no me voy a atrever a algo tan difícil a la primera, y lo intentan siempre por lo que es el acceso de San Manuel de Colobete. Luego de que llegamos a los campamentos, pues ya sea que entramos por el lado de Gracias o que entramos por el lado de San Manuel, en ambos sitios hay un campamento, ¿verdad? Base. Ese campamento base nos permite acampar, pasar la noche ahí. Las temperaturas pueden bajar a 4 grados y por eso hay que llevar ropa suficiente caliente, ¿verdad? Para podernos abrigar. Allá tenemos las tiendas, las bolsas para dormir, estufitas portátiles, todo para preparar también una cena deliciosa. Preparar un buen café, tenemos una mesa muy rústica, muy bonito. Y bueno, después de pasar la noche, a las 3 de la madrugada, una caminata extrema, vamos solo con linternas, en medio del bosque, nublado, caminando por 2 horas hasta llegar al punto más alto, y lo hacemos a las 3 de la madrugada para poder llegar antes del amanecer, porque el objetivo es estar antes de que el sol salga y poder disfrutar de la vista.
Ahora, muchos van porque quieren ver las nubes abajo, ¿verdad? Y esa es una condición que tenemos que también tener un poco de suerte. No siempre vamos a tener nubes abajo. Sin embargo, muchos nos preguntan siempre, ¿cuál es la mejor temporada para poder ver las nubes abajo? Y yo siempre les digo, de noviembre a febrero son las mejores fechas. ¿Por qué? Porque hay más temperaturas frías en nuestro país y eso permite que las condiciones sean ideales para poder disfrutar del famoso mar de nubes que vemos en la cima. ¿Quiénes pueden subir? Pues sinceramente, he visto personas de más de 200 libras subir, he visto niños de 5 años subir y bajar esa montaña, he visto personas de 65, 70 años subir la montaña, algunos con condición física, otros que no, he visto personas que van al gimnasio, que se quedan también en el campamento. Entonces, yo siempre se los he dicho, Selaque, claro, si usted se prepara físicamente, es mucho mejor porque va a sufrir menos. Pero si no lo hace físicamente, hágalo mentalmente. Porque la montaña le va a ofrecer un reto mental. He visto, como les digo, personas que yo al final he tenido que taparme la boca y mejor darles el beneficio de la duda cada vez que yo veo a alguien que va a intentar hacer el reto Selaque, sin importar su peso, su edad, lo han logrado. Y qué bueno que menciona los meses del año en que se puede hacer esta actividad, porque generalmente el clima frío, ya pensamos para viajar, y en los meses entre noviembre y enero es dentro de la mejor temporada para conocer Selaque. Imagínate, Darío, que en Honduras tenemos todo el tiempo algo que hacer. ¿Sabes? A veces el hondureño a veces es un poco perezoso y dice, ay, quiero ir, pero no sé a dónde abocarme, o no sé dónde comprar las entradas, o no me funciona el Google Maps para llegar a los lugares. Y algo bonito, interesante y práctico que te ofrece este destino, por ejemplo, gracias, es que los hoteles te ofrecen paquetes donde puedes comprar la estadía, el hospedaje, pero también te incluye entradas a 4 de los lugares más icónicos de este sector. Mariela, ¿nos puede hablar un poco más al respecto? Claro que sí, buen punto tocar ese, como decía usted, aparte de los paquetes donde no solamente se le incluye el hotel, los hoteles, ¿verdad? Y gracias a la municipalidad, gracias a la Empira, porque nos brindó ese plus de ese multipass que ahora ofrecemos, ¿verdad? Que es la entrada a los 4 lugares turísticos de aquí de Gracias a la Empira. Son las aguas termales, el fuerte de San Cristóbal, el centro de visitantes del Parque Nacional Selaque y el Centro Cultural Casa Galeano. En el Parque Selaque pueden hacer el recorrido de los senderos cortos, ¿verdad? No es la entrada a ir hasta la montaña, porque como ya les dijo Nicolás, pues ahí tiene que ser con un guía certificado porque solos no pueden ir, pero tenemos esa facilidad de ese multipase. Ustedes cuando hagan sus reservaciones en sus hoteles, ¿verdad?, pueden hacer la consulta de este multipass, que es un multipass que les sale un poquito más cómodo que comprar cada una de las entradas en los lugares. Entonces, esto es como un plus que nosotros le estamos dando a los visitantes para que ellos pues no carguen dinero o no les cueste, ya solamente se ponen su brazalete. Cuando usted ingrese al lugar, le van a perforar el lugar que usted ya ingresó, porque solamente puede ingresar una vez a cada uno de los lugares. Y así pues disfrutar de todo lo hermoso que de estos lugares turísticos que Gracias a la Empira, que Gracias a la Empira tiene. Siempre hacen la pregunta, hacen la pregunta, ¿cuándo visitar Gracias a la Empira? Y bueno, Gracias a la Empira, el destino Gracias a la Empira es un destino bien versátil realmente, que se puede visitar en todas las temporadas, ¿verdad? Ahora justamente también estamos empleando también lo que es el turismo deportivo, podremos llamarlo así de cierta forma, porque, vaya, por ejemplo, no solamente se puede venir en una temporada del año, que nosotros celebramos a lo grande lo que es el mes de la identidad nacional, que es el mes de julio, cuando celebramos a nuestro cacique La Empira, y bueno, todos los gracianos nos ponemos bien patriotas, nos ponemos bien heroicos y nos ponemos bien, pero realmente se puede visitar Gracias a La Empira en todos los meses del año, no solamente esperando también lo que es la semana morazánica, el feriado morazánico, sino que aquí se puede hacer turismo en todo el tiempo. Tenemos unos festivales también donde se promocionan los mejores cafés, tenemos aroma y cultura, tenemos diferentes festivales donde se promociona el arte, la cultura de Gracias a la Empira, enfocado a ello, a la cultura lenca.
donde tenemos el Gracias con Boca, o Mariela, así donde es. Tenemos el Festival Internacional de Poesía de los Confines. Y bueno, acabamos de hacer un evento muy importante a nivel internacional también, que es el que siempre lo está haciendo el Team Racing Gracias a la Empira, donde vienen competidores de carros a nivel internacional. Le estamos dando un uso bueno al aeródromo, a la pista. Entonces, en ese sentido, pues vinieron a correr a nivel internacional, vinieron a correr, ¿cómo se llama? Estos carros, ¿verdad? A mayor velocidad, con tiempos y todo esto, a nivel muy profesional. Y vamos también ya a seguir haciendo eventos. Me alegra que estemos promocionando también esta carrera con la gente de Tegucigalpa, con la federación. Ayúdeme, por favor, Nicolás. La Federación de Montañismo y Escalada. Correcto. Entonces, también como municipalidad estamos ansiosos ya, esperando este evento muy importante, porque nos va a posicionar a nosotros como gracianos en un punto especial, ¿verdad? También en la historia, pero también en la parte geográfica del deporte, también en Honduras. Podemos venir en Semana Santa, podemos venir a inicios de año. Tenemos una celebración de celebración de fin de año para el 31, recibiendo el año nuevo, ¿verdad? Donde todos los gracianos vamos a un barrio que es muy popular, el barrio Brisas de Celaque, donde celebramos y todos los gracianos nos damos la bienvenida ahí. Eso ya tiene alrededor de unos 22 años de estarse haciendo, ¿verdad? Esta celebración, donde la gente comparte un tamalito, comparte las torrejas y todo esto, los vecinos llevan. Y bueno, gracias, es un lugar donde se puede venir todos los días del año, ¿verdad? Así que bienvenidos. Muchas gracias. La riqueza de la Empira son incalculables, y vamos a empezar a hacer un recorrido con los emprendedores, con la gente que se ha animado a llegar hasta acá para llevarles a ustedes una probadita nada más de lo que pueden disfrutar durante este feriado morazánico, Darío. Así es, Andrea, y bueno, le pedí a la viceministra que me acompañe también para conocer un poco de esta muestra de emprendedores, artesanos, alfareros, que también pues han venido hasta las aguas termales a acompañarnos en el foro de la entrevista. Reisel, ya hablamos mucho del café, pero no es lo mismo hablarlo que prepararlo y saborearlo. Y probarlo, eso es lo mejor, porque hablamos de café de altura y hablamos de las tazas de especialidad, y aquí podemos ver un método diferente de preparación, y como hablaba Andrea anteriormente, qué mejor que tomar una tacita de barro, porque adquiere otro sabor, y esto es lo que nos vamos a probar ahorita, y que vamos a tener la dicha de que Luis nos prepare un café, y que esto vamos a promocionar. Honduras tiene una taza de excelencia, actualmente tenemos la taza más cara del mundo con $124, y es por eso que tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de tener un café especializado en nuestro país y en cada destino, y en este caso tenemos uno que vamos a probar ahorita. Y hay diversas maneras de prepararlo, mencionó el té, y no fue equivocación, también se hace té de café con pues la cáscara que queda, pero el experto en esta temática es Luis Herrera. Luis, estamos preparando ya algunas tazas para compartir con nuestros pues invitados del foro, ¿con qué método? Bueno, mire, hoy vamos a degustar lo que es el método Chemex y V60. Con esos dos métodos, aunque sea el mismo café, va a ser totalmente diferente lo que es el sabor. Entonces, en esta, por ejemplo, nosotros en la Chemex, nosotros sentimos una taza más limpia, ¿sí? Un café más fino. Con este, usted pues, puede saber qué tipo de café puede tener una cafetería, entonces usted puede pedir una V60, ¿no? Okay. Entonces, ahorita lo vamos a preparar y lo vamos a degustar. Perfecto, vamos a ver estos dos métodos que nos ha pues mencionado Luis Herrera. Como les estaba mencionando, es gerente de Ruta Lenca Café, así que es experto en esta temática. Y vale recalcar esto, que se lo dicen a los turistas también. Con cada manera de extracción del grano, cambia un poco el sabor. ¿Cuál sería la diferencia entonces del sabor del Chemex con esta otra? Por ejemplo, aquel se siente una taza más liviana, más limpia, ¿sí? Con este se siente un cuerpo más robusto, ¿sí? Interesante lo que decían de lo de las tazas de excelencia. En el departamento de la Empira tenemos varias tazas de excelencia, tenemos dos tazas de excelencia. Además de eso, diversos premios a nivel mundial, pues con el tema de café. Tenemos varias tazas del mejor café del mundo aquí en el departamento de la Empira. Entonces, hoy, por ejemplo, el café que vamos a tomar es de San Marcos de Caiquín, de la zona de Camapara.
es de Finca La Bendición, Marco Benítez, el dueño. Muy bien, y mientras terminamos de preparar las tazas, Raisel, para compartir con nuestros demás invitados, vamos a seguir con este recorrido. Ya usted se está adelantando, ¿eh? Yo me adelanto con una que ya estaba preparada aquí en la mesa, porque no podemos dejar que esto se desperdicie, que esté acá solo puesto en la mesa, sino que lo vamos a probar. Y vamos a ir probándolo a medida que vamos conociendo las demás mesas. Y yo estaba leyendo algo que tiene Luis en su banner. A más de 1.600 metros de altura está cosechado el café que estamos degustando. Y las rutas que ellos tienen preparados para que puedan venir ustedes a conocer desde la plantación hasta tenerlo en nuestra taza servido. Muy así bien. A ver si nos da el visto bueno de ese cafecito la viceministra de Turismo, Raisel Villorio. ¿Qué tal? Sumamente bueno, y la verdad que vamos a seguir tomando café, porque el té y el café, yo soy amante de las dos cosas, y el té, por eso té tengo sembrado en mi cabeza, pero el café y el té se toman todo el día, a cualquier hora, y disfrutarlo con una buena compañía, eso es lo mejor, y disfrutarlo en un buen lugar como estamos acá. En el foro, la entrevista, hablamos con pruebas también, ya habíamos pues mencionado la sopita de gallina india, que tiene una manera muy peculiar de prepararse. Nos acompaña pues representante del restaurante Bella Celaque. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la visita. La verdad es que una de las actividades primordiales para venir acá a Gracia Lempira es haberse tomado una sopa de gallina. Así que si usted vino a Gracia Lempira y no se ha tomado la sopa de gallina, es como que no haya venido. Uh-huh. Y nosotros en Típico Bella Celaque tenemos una receta, por así decirlo, única, que se ha transmitido de generación en generación, donde la mayoría de los vegetales nosotros mismos los cultivamos en nuestra finca, incluso las gallinas también. Entonces estamos dando ese toque autóctono de nuestra receta única, y que la gente puede degustar al pasar por nuestro restaurante. Estamos ubicados a orilla de carretera en la colonia Borjas, y como ustedes pueden ver, también tenemos otros productos como las montucas, que todo el staff y todos los que estamos acá vamos a poder degustar, porque trajimos también. Y la yuca con chicharrón. Les acaba de alegrar el día a los muchachos ahorita. Ya vi las sonrisas de los muchachos, de los camarógrafos y todos los que estamos acá. Igualmente, tenemos un proyecto de miel. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en la cuestión de apicultura sostenible. Próximamente vamos a tener tours apícolas, donde la gente va a poder ponerse su velo e ir a los apiarios y estar en contacto con las abejas. Entonces es un montón de cuestiones que Gracias tiene para nuestros compatriotas, y decirles que 3-4 días realmente no son suficientes. Realmente ver todo lo bonito de Gracias le toma casi una semana a uno, y lo doy por seguro, porque he traído varios amigos y me dicen, no hombre, me faltó esto, lo otro. Entonces, y una parte importante es la gastronomía. Así que, definitivamente sí. Es una oferta gastronómica bastante apetecible. Raisel ya le quiere entrar al platito de gallina. No, yo quiero mostrar que esto es autóctono de la zona occidente de nuestro país, y que muchos hondureños, cuando venimos, nos sentimos asombrados de ver las tortillitas. Estas tortillitas que, si ven, es del tamaño de mi mano, más pequeña que del tamaño de mi mano, y que son gorditas. Es algo que es sumamente peculiar de esta zona de nuestro país. Y como lo hablábamos, la gallina fuera de la sopa, y que tiene asada para que podamos probarla y gustarla. Yo, cuando me acerqué aquí, el olor automáticamente te transporta, y el estómago como que empieza a decir, ¡ey, qué rico huele, quiero probar esto! Y tenemos acá una amplia variedad, y creo que se queda corto lo que tenemos acá presentado, porque sé que hay muchísimas más cosas que podemos probar. Más adelante vamos a hacer esa degustación. Y algo que se ha vuelto moda en toda Honduras, y que es típico de esta zona también, es más, Raisel, la camisa que anda, pues tiene tela lenca, que anteriormente se utilizaba solamente como centros de mesa, manteles, chales, pero ahora se ha vuelto una insignia pues de la moda de Honduras. Así es, y Gracias ha sido un pionero, esa zona del occidente de nuestro país ha sido pionero en encontrarle el uso a cada uno de los recursos que tienen. Y es así como ellos han incursionado, ya sea con sus telas, en ropa, en accesorios, en centros de mesa, en decoración. Y hablamos de las mujeres emprendedoras. Las mujeres somos mujeres de armas tomar, y nos gusta sacar adelante a nuestras familias, nos gusta sentirnos útiles y poder
aprovechar nuestros talentos. Y aquí tenemos a emprendedoras que tienen eso que a las mujeres no nos hace falta, ese accesorio tan lindo que podemos utilizar. De princesas, pues nos acompaña hoy con una pequeña muestra de todo ese arte que elaboran ellas con accesorios femeninos. ¿De dónde surge la inspiración? Pues de hecho surgió de haber encontrado un volante donde decía inicia tu negocio con 1000 lempiras y decía que se trataba de bisutería. La verdad solo me llamó la atención, nunca imaginé que luego se iba a convertir en una fuente de ingresos. Entonces empecé a hacer piezas y vi que a las personas les gustaban y así fue como surgió la idea de negocio. Y de hecho ya no solo quise implementar también lo que está muy de moda, sino que también quise posicionarme con lo que es en madera y en crochet. Ya algo también hecho en barro, ya como un tipo de bisutería artesanal que creo que es muy propio para seguir con la cultura y para el visitante no solo de nuestro país, sino que también para el extranjero que le gusta ese tipo de artesanía, como un arito en barro, lágrimas de San Pedro, cosas hechas en hilo, crochet, madera tallada y así muchísimas cosas más que también queremos implementar con tela lenca, que es lo que nos identifica. Así que esa va a ser la bisutería que el turista queremos que se lleve. Reisel, ya vio unos que le combinan con el outfit de hoy. Eso estoy viendo. Hemos visto los jarritos de barro y qué ver estos jarritos de barro miniatura que están acá. Se los voy a mostrar, se los voy a acercar a la cámara porque esto está espectacular. El ver estos jarritos de barro que son así pequeñísimos, el tiempo que les lleva a estas chicas lograr esta figura y es sumamente algo innovador. Ella está innovando en esta parte y es la alfarería que podemos llevarnos en nuestros accesorios. Si alguien visita el occidente del país, puede, pues, ya que disfrutó de este sitio turístico, también se puede llevar un recuerdo para sus familiares, amistades y qué mejor que Viser con estas camisas personalizadas que representan también la identidad de nuestro país. Así es, buen día. Pues Viser, tenemos lo que son las camisas en serigrafía. Además también les personalizamos en esta tela, piel de durazno, aquí se le pone lo que usted quiere, quiere una foto, una frase, todo eso, pero en la serigrafía, que la camiseta de gracias pues es la que más usan los visitantes, tenemos desde la talla 1 hasta la 2XL para todos los... Y me encanta ese diseño porque tiene el colibrí, que es endémico de esta zona, también la cumbre de Selaque, un pedacito ahí del fuerte de San Cristóbal, bastante característico de la zona. Así es, entonces para las personas que vienen y visitan un centro turístico de Gracias, entonces acá están las camisetas, porque creo que si no se llevan una camiseta es como que no vinieron a Gracias. Y no solamente estamos abarcando este destino de Gracias en nuestra visita por el occidente, sino también en La Campa, algo que representa a este municipio también es la alfarería lenca y por eso Andrea nos tiene también una muestra desde otro punto de las aguas termales. Andrea. Muchas gracias, Darío. Continuamos con más de este foro, la entrevista especial de Feriado Morazánico. Ahora, precisamente como lo menciona, vamos a presentarles la muestra de alfarería, este arte que se mantiene como parte de la cultura viva aquí en Gracias Lempira. Señor alcalde, es interesante conocer sobre estas tradiciones y cómo las mantienen vivas, como lo mencionamos. Así es, mire, quiero darle una pequeña reseña. Mira, alfarería en barro. Podremos tener muchas, pero la alfarería lenca, lo que lo caracteriza es el color rojo tierra. Y como pueden ver, ahorita en este momento, pues estamos aquí con el señor Leonel Santos, que es descendiente de una de las familias más antiguas que se han estado, el elemento de cultura, esto de la alfarería, que se ha estado transmitiendo de generación en generación. Y pues muy orgulloso de estar en este momento, pues, viendo una muestra de cómo está elaborando una pieza de barro. El barro lenca es único, ¿verdad? Siempre hemos dicho de que podemos encontrar muchas culturas desde la península de Yucatán hasta por cerca de Nicaragua, pero esto lo vamos a encontrar únicamente en la zona, elaborado a mano, sin torno,
toda la simetría que puede tener, todos los utensilios que pueden ustedes estar viendo, pues es a mano. Esto aquí no hay torno para que tenga una simetría, sino que esto es al ojo del alfarero, ¿verdad? Tenemos los mejores alfareros en la zona, donde usted le puede pedir no solamente los utensilios que han sido utilizados por nuestros ancestros, sino que también pueden ver que se le pueden pedir algunas situaciones. Ya vieron cómo la viceministra de Turismo accedió a unos aritos, a unos pendientes de forma de lo que él justamente está haciendo, unos cantaritos. Y pues el señor Leonel se especializa en la alfarería o en la parte miniatura. Podemos encontrar también que doña Desideria, quien es la madre del señor Leonel, pues ella se especializa ya en la parte ya en gigantes. Podemos ver las ollas gigantes, podemos ver el tema de las ollas, podemos ver el tema de los se me va el nombre de esto, el Esta es una fridera, pero también conocido en cuando el sartén. Entonces es bien importante que todo es natural. Aquí no lleva ningún proceso químico, todo es natural, todos los colores son naturales y son sacados de ciertos sectores, siempre de la tierra. Háblenos un poquito, señor Leonel, de la tradición que ha mantenido durante su familia, que se van enseñando y se van formando de generación en generación, digámoslo así. Bueno, en cuanto a alfarería, pues gracias a Dios en la campa aún conservamos lo que es la tradición lenca, que se ha transmitido de generación en generación, como es la fabricación de artesanía lenca para uso doméstico, ¿verdad? Que es para cocinar, para freír, para tomar, y aún conservando lo que son las formas tradicionales, decoradas siempre con el color típico blanco y las piezas rojas, ¿verdad? Cuéntenos un poquito sobre su madre, cómo inició, quién le enseñó y cómo mantienen esta tradición. Bien, como hablamos que es de generación en generación, pues mi mamá a nosotros nos cuenta que aprendió de su mamá, que la mamá de ella aprendió de la mamá de ella, o sea, generación en generación. Yo aprendí de mi mamá también. Nosotros en la familia somos 10 hijos, pero de los 10 soy el único que me dedico a lo que es la elaboración de las artesanías. Ahora hablemos de las formas que ustedes utilizan. Cada una son para uso doméstico, se mantiene todavía, las utilizan en tiempos modernos, porque dicen que la comida en olla de barro tiene un saborcito bien especial. Sí, así es, se mantiene para cocinar, la olla para cocinar frijoles, la olla para cocinar el maíz, para cocinar el café, el jarro, el sartén para freír los frijoles, el comal para echar las tortillitas, para tostar el café, la taza para tomar café y también el jarro para mantener el cafecito caliente. Muchas gracias y gracias de verdad por ese trabajo que ustedes hacen manteniendo esta tradición y esta cultura viva en esta zona del país. Les voy a seguir enseñando porque el nivel de detalle es bien interesante. En estas trae hasta la cucharita, todo hecho a mano por artesanos locales, y también les quiero enseñar en estas tacitas el nivel de detalle hasta la decoración, todo hecho a mano y pintado a mano. También con utensilios y con cosas que obtienen de aquí, de la propia tierra. Continuamos con más del foro, la entrevista a través de Canal 11. Y bueno, como lo habíamos prometido, ya tenemos la tacita de café lenca con café cultivado en el occidente de nuestro país, con pues nuestros invitados. Reisel, ya se la está terminando la taza. Yo ya me la estoy terminando, ya voy por la segunda más bien, Darío. Eso es lo más rico de esto, poder estar disfrutando en este ambiente tan agradable de esta tacita de café que nos prepararon de Ruta Lenca. Y que la verdad estamos disfrutando, cada uno tiene su tacita de barro aquí, ya estamos todos muy a gusto, ya cómodos, como que estuviéramos en la casa
y sentirnos así tan recibidos por parte de Gracias, creo que es lo que van a recibir cada uno de los visitantes que vengan acá. Es un gran obsequio y estábamos conversando con los alfareros Lenca que, bueno, están perfectamente diseñados para utilizar. Y otros, como Andrea, los quiere de adorno, no los quiere ni siquiera tocar, ¿eh? Yo me voy a llevar por ahí algo para mi casa porque yo creo que visitar esta zona del país y no agradecer por estas culturas vivas y no disfrutarlas sería un pecado. Yo creo que está de más invitarlos nuevamente a visitar ese occidente y todas las riquezas que tenemos por esta zona. Yo quiero agradecerle una vez más a Canatur, a la Cámara Hondureña de Turismo, en su filial. Gracias por recibirnos y esa invitación que dejamos abierta a las personas, no solamente durante este feriado morazánico, sino durante todo el año, tal como lo mencionaba el alcalde. Así es, pues el honor es tenerlos aquí a ustedes para nosotros. Nosotros seguiremos trabajando, todas las organizaciones que dependemos de sacar adelante este hermoso destino turístico, como está ahorita la representación de la Alcaldía Municipal, Canatur, vamos a trabajar siempre para que ustedes, los visitantes, siempre se lleven la mejor impresión de este hermoso lugar, de esta ciudad de la bendición, ya como lo dijo la ministra, para cualquier actividad que haya durante el año, que Honduras sea la primera opción. Entonces nosotros le estamos pidiendo también que dentro de Honduras, que es su primera opción, Gracias a la Empira sea también una de las primeras opciones para que ustedes puedan venir a visitarnos. Y se van a encontrar con muchas actividades bonitas en todas las festividades que tenemos durante el año. Se van a encontrar con hoteles que los van a recibir de una manera muy bonita, muy la gente de Gracias a la Empira es muy afectuosa. Ustedes van a vivir una experiencia muy diferente, tal cual ustedes la han vivido en este tan poco tiempo que estuvieron con nosotros, pero este amor de Graciano lo tenemos para todas las personas que nos van a visitar. Gracias, y yo creo que hay muchos destinos que visitar, Darío, y es por eso que nos toca hacerlo con poco tiempo, pero quisiéramos quedarnos mucho más. Así como ya lo ha mencionado Mariela, Reisel, Honduras es tu primera opción. Ahora, lo difícil es por dónde iniciar cuando vengan a Gracias. Dentro de esas opciones ya hablamos de Celaque, las aguas termales, el canopy. Nicolás. Bien, pues aquí tenemos diversas opciones y creo que hemos hablado de cada una de ellas. Todas nos dan una experiencia diferente. Yo la verdad que ya estoy con ganas de que finalice este programa para ir a echarme un chapuzón a las aguas termales que tenemos aquí, con temperaturas bastante agradables y con propiedades medicinales. Creo que depende de la hora en la que venga Gracias, así usted puede decidir cuál es el primer atractivo turístico que desea visitar. Y también depende mucho a qué horas le gusta, por ejemplo, venir a las aguas termales. Aquí está abierto desde la mañana hasta la noche. Lo mismo lo que es el Centro de Interpretación Cultural Casa Galeano, el Fuerte San Cristóbal. Hay horarios pues accesibles para que usted, ya sea en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche, usted quiere visitarlos, están iluminados para que usted pueda pues siempre poder disfrutar de cada uno de estos atractivos. Nicolás, todos ya hablan del canopy más extremo de Centroamérica. ¿Qué lo vuelve extremo? ¿Altura, velocidad? Bueno, pues todo. Primero es que sí, está en un cañón, es un cañón natural, bajo ese cañón pasa un río y la altura anda pues creo que unos 300 metros aproximadamente, y eso lo vuelve de los más extremos en Centroamérica. Y hay un cable que tiene una distancia de más de un kilómetro. Prácticamente uno atraviesa un buen segmento del cañón tendiendo solo de ese cable, pero el primer cable es el más difícil porque uno está en la plataforma y solo mira un gran vacío que ni siquiera logra ver a dónde termina. Pero es algo muy seguro. Es algo muy seguro, eso sí. Recordemos que pues estos canopies siempre también el personal que está atendiendo siempre está siendo recibiendo constantes capacitaciones, y del mismo forma también el canopy recibe mantenimiento. Entonces es una actividad extrema que la tienen que intentar. Son varios cables, va a llevarles como media hora aproximadamente el tiempo para poder empezar desde uno hasta que terminan atrás de lo que es la iglesia, ¿verdad?, de San Matías. Ahí termina el último cable y puede, después de haber hecho el canopy, dar su vuelta en el parque central, luego recorrer
la parte cultural y a los artesanos. Aunque sea una vez en la vida, hay que lanzarse del canopy de la campa. Rey, se le agradecemos una vez más al Instituto Hondureño de Turismo por traernos hasta acá y por seguir trabajando en esta alianza que esperamos que se mantenga también para otras fechas en el año, porque creemos que el trabajo que ustedes realizan es de mucho valor para sacar adelante este país. Andrea, esta promoción a nivel nacional que ustedes nos ayudan a hacer de cada uno de los destinos es sumamente importante porque iniciamos y cosechamos esa semilla de la curiosidad que, vuelvo a decirlo, cada uno de los hondureños que está viendo este programa va a venir y va a decir, quiero ir a ver qué es ese canopy, cómo es esa experiencia, cómo son las aguas termales de las que están hablando, qué es lo que probaron, qué es lo que comieron en ese destino, y cada uno de nosotros tiene que darnos la tarea y siempre esa tarea cada uno de conocer al menos 5 destinos de nuestro país al año. Podemos conocer pueblos aledaños, podemos salir a dos horas de distancia de nuestro destino o más allá, 5 o 6 horas de nuestro destino y poder conocer nuestro país. Honduras es un país lleno de muchísimas riquezas y este feriado morazánico todo el año, imaginémonos dónde vamos a ir, qué queremos conocer, porque no nos va a bastar 3 días en un destino, sino que tenemos que regresar y lo que nos faltó, tenemos que ver cómo va a serlo, cuándo volvemos, con quién vamos, porque hay cosas que hay que repetirlas y las cosas buenas hay que comunicarlas también y compartirlas con todos aquellos que están en nuestras familias. A mí me encanta compartir mis aventuras a través de redes sociales también para que la gente pueda ver qué es lo que estoy viviendo yo, porque empieza esa pregunta entre tus amigos que te siguen y te dicen, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué probaste? ¿Qué me recomendás? Entonces esa voz de voz en voz es como nosotros promovemos buenas noticias y compartiéndolo en nuestras redes sociales. Honduras es un país más allá de lo que se ve en las noticias, es lo que bueno que tenemos y la calidad humana que tenemos. Nosotros como hondureños nos encanta recibir turistas, y qué mejor recibirlos con una buena taza de café. Los hoteles están preparados para recibir a cada uno de ustedes, planificar esas vacaciones con tiempo, incluso esas vacaciones que son de repente, son las mejores vacaciones porque nos vamos a aventurar y estamos preparándonos también para Año Nuevo. Año Nuevo es una temporada en la que podemos salir y disfrutar de nuestro país, disfrutar en un lugar diferente del fin del año y el inicio de un nuevo año y proponernos nuevas metas. Tenemos, gracias, está preparando y como lo menciona el alcalde, esas actividades que realizan, el poder compartir en las celebraciones, en los diferentes destinos de nuestro país. Y acá en Gracias sé que los van a recibir con los brazos abiertos y los van a tener listos. A nivel internacional es importante mencionar esto. Honduras está trabajando y nosotros como Instituto Hondureño de Turismo estamos trabajando por posicionar a Honduras en el perfil de la mente de cada uno de los turistas internacionales. Ya lo estamos haciendo a través de estas actividades deportivas, de actividades con tour operadoras, con agencias de viajes, para que puedan venir y conocer todo lo que tenemos por ofrecerles en ferias internacionales, poder ofrecer nuestro destino para turismo de convenciones. Es un turismo que actualmente se está generando y que estamos trayendo muchas personas al país para poder llevar estas reuniones a cabo, estas convenciones. Y creo que Honduras tiene muchísimo que ofrecer. Es donde nosotros como hondureños somos los portavoces, somos quienes tenemos que hablar bien de nuestro país y cuando salgamos hablemos con orgullo, hablemos con propiedad de lo que tenemos acá en nuestro país. Yo lo mencionaba al inicio, al final del foro, pues yo creo que ya les hemos presentado tantas opciones, tantas cosas lindas que tienen por ofrecer, tanto Gracias como La Campa en el departamento de Lempira, pero por si les queda todavía la espinita, alcalde, una última invitación para todos los que pues quieran convertirse en gracianos de corazón también. Bueno, nosotros tenemos una quebrada que se llama El Chiste. El Chiste no es haciendo alusión a la risa, sino que es una leyenda que se forma ahí donde sale el duende y todo esto. Pero bueno, si toma agua del chiste, se queda en Gracias, se queda a vivir definitivamente. Y hay muchos compatriotas que han tomado agua del chiste y se han quedado a vivir a Gracias. Quiero decirles también, ¿verdad?, que tenemos una amplia gama de hoteles, tenemos de diferentes precios, tenemos muy buenos cafés, tenemos restaurantes y se nos olvidó algo, la vida nocturna.
Y hablar de la vida nocturna. También tenemos muy bonitos bares, tenemos lugares bien agradables, también tenemos buenos espacios donde también hay personas que vienen y dicen, bueno, ¿dónde podemos relajarnos? Y hay muchos espacios también donde se puede pasar una vida nocturna. También hay vida nocturna muy bonito. Y también tenemos todo esto que puede llenar eso, lo que anda buscando uno como turista, poder llenar el alma. Tenemos artesanos, tenemos también artistas, tenemos pintores, tenemos escultores, tenemos poetas. Y bueno, decirles una vez más, vengan a Gracias, vengan a conocer, vengan a sentirse parte de esta historia, armemos esta historia juntos. Y bueno, Gracias es el lugar, es la primera opción para hacer este tipo de turismo. Así que son bienvenidos, van a ser siempre bienvenidos a la Ciudad de la Bendición o a la antañona Ciudad de Gracias La Empira. Reforzando lo que mencionaba el alcalde de la vida nocturna, damos fe y legalidad, ¿verdad, Andrea? Probamos una cerveza artesanal exquisita. Confirmo, yo creo que tiene muchísimo que ofrecer y bien lo menciona Darío, hay cerveza artesanal que se produce acá, diferentes sabores, buenos restaurantes, buena comida. Les invitamos a venir a Gracias La Empira. Y bueno, a mí que me traigan agua del chiste porque yo aquí me quiero quedar. Y bien lo menciona Darío, el tema de la vida nocturna, yo creo que podemos hablar muchísimo de lo que se puede hacer aquí, no solamente en cuanto a restaurantes, esa propuesta gastronómica, sino también pequeños bares que ofrecen bebidas artesanales, incluso buenos cócteles. Hay muchísima de la oferta de vida nocturna, Darío. Mire, alcalde, yo tengo un problema con esa leyenda del chiste. Está bien, le acepto que el que prueba agua del chiste, pero es que yo creo que el que prueba las montucas de acá vuelve, quien prueba el café de acá vuelve. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Que se vuelvan en destinos recurrentes, que uno visite el occidente, visite Gracias, La Campa, y que se vaya con ese buen sabor de boca, ese buen sentimiento de quiero volver, quiero traer a mi familia acá, y eso es lo que se busca. Honduras es la primera opción. Mira, yo, Gracias, he venido ya varias veces, vine con mi familia y trajimos mis hermanas que viven en el extranjero, una de ellas trajo a sus amigos y fue una experiencia tan bonita porque la gente iba feliz. Dicen, aquí hemos vivido experiencias que no podemos vivir en otros lados, el poder venir, caminar en las calles, el poder sentirte acogido por la gente, eso no lo vivís en cualquier lado. El caminar en un área que se siente fresco, que puedes respirar aire natural, eso es lo que muchos capitalinos, mucha gente de ciudades grandes, buscamos, esos espacios en los que nosotros nos sentamos cómodos. A mí me encantó ir a este hotel escuela que tiene Gracias y que es un hotel escuela de primer nivel, donde si ustedes quieren un espacio un poco más elegante y quieren una cena con su pareja o quieren una cena más allá atendidos por profesionales, el Hotel Escuela aquí en Gracias es un hotel insignia para que todos ustedes puedan venir. Tenemos también El Candil, una pizzería sumamente famosa a nivel nacional, que yo tengo así la espinita por probarla porque he venido tantas veces y no hay mesa. Entonces, ese es un buen insignio porque es hacer esa reservación, planificar nuestras vacaciones y poder ver por qué es tan famoso este lugar, por qué hay que ir a probarlo, por qué hay que ir a tomar café a Casa Galeano, como lo mencionábamos, porque son lugares que son insignias de acá y que así como yo lo he escuchado, quiero venir y probarlo. Entonces, hoy en la noche vamos a ir a probar la pizza al pin porque ya es un momento de poder probarla porque ya hice la reservación, ya con tiempo planifiqué mis vacaciones, pero he quedado con esa espinita de quiero probar qué es lo que hace famosa estas pizzas porque llevan elementos de la madre tierra de acá, específicos de Gracias, y hacen esas fusiones específicas. Entonces, la gastronomía es algo que nos transporta. No vamos a ir a un lugar y no vamos a comer. Parada forzosa, Reiser, perdón. Sí. Perdón, es que parada forzosa también, perdón que te interrumpa, porque realmente hay muchos lugares. Vaya, por ejemplo, parada forzosa que tenemos que hacer en Gracias La Empira cuando andamos caminando, llevando a nuestros amigos de un lado a otro, porque realmente está relativamente cerca todo, ¿verdad? En lo que andamos caminando, en nuestras calles empedradas, muy bonito, parada forzosa es Lorendiana. Es un lugarcito donde guarda todos los sabores, los colores de los lencas. Podemos ir, no sé cómo le llaman a ustedes, creo que pilones, paletas. Los pilones o paletas, donde podemos degustar
infinidad de sabores, de todos los frutos que se dan en la zona, donde podemos probar el ayahuasca, el pinol, el chocolate, donde podemos probar todo. Es un lugarcito donde se concentra todos los sabores. Y ahí van a encontrar todos los colores en cuanto a también, y podemos degustar ahí de las tajaditas de plátano verde, podemos ver los encurtidos, los envasados, podemos probar los dulces de leche, los dulces de diferentes sabores, y es un lugar muy interesante, ¿verdad? Que todos los turistas tienen que hacer una parada forzosa. Entonces, así es que si el guía Nicolás no los ha llevado, pues los invito también, ¿verdad? Vale la pena resaltar también que en este momento se están abriendo varios restaurantes que están apostándole a la gastronomía, están apostándole, hay un lugar que se llama El Trovador, donde se pueden probar empanadas, ¿verdad?, de diferentes ingredientes. Hay una cosa que se nos ha estado olvidando nosotros, ¿verdad?, y que también es importante recalcar, se le llama potoca. Potoca es a la empanada, a la pupusa, ¿verdad? En El Salvador nosotros pues tenemos la empanada, y hay una que se hace con pescado de río. Eso es impresionante, realmente el sabor, lo fuerte, y con los ingredientes, con el tema del orégano, y que no va solamente a la plancha, sino que va tostada a las brasas. Entonces ese es un platillo también que se consume aquí en la zona, pero que a raíz del tiempo se ha estado olvidando y se le ha estado dando otros nombres. Entonces, nosotros los lencas lo hemos consumido desde antes. Entonces, los invitamos a también que pregunten, ¿verdad?, estos lugares que se están abriendo, que prueben la potoca del pescado, con el pescado de río, el que se hace acá. Es saludable, pues, porque también, ¿verdad?, hay ríos nuestros que están muy bien conservados, muy bien cuidados, que Mapanse, la comunidad Mapanse, a través de todo estos programas se han estado cuidando, ¿verdad?, nuestra fauna, nuestra flora, nuestros bosques. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, es interesante también ir resaltando cada uno de los que estamos consumiendo. Perdón, Reisel, la verdad. No se preocupe, alcalde. Tenía que mencionarlo para que visiten, ¿verdad?, todos estos espacios pequeños que tenemos. Se están abriendo nuevos cafés, se están abriendo restaurantes, como menciono nuevamente. Y bueno, los invitamos, ¿verdad? En Gracia a la Empira, aparte de recibir todo esta amplia gama de sabores, de todo lo que podemos ofrecer, ¿verdad? Arquitectura, toda la naturaleza, aventura, gastronomía, cultura, todo esto que podemos ofrecer, vamos a ofrecer esa peculiaridad, eso que nos caracteriza a nosotros los lencas, esa amabilidad. Yo no sé si ustedes lo han podido notar, aquí somos gente muy cálida, bien. La verdad, somos gente que le damos a extraños, a foráneos, diciendo que somos los gracianos, pues, pero podemos decir bienvenidos, se da un buen apretón de manos. Aquí saludamos, si es buenos días, saludamos siempre. Los gracianos tenemos esa cultura de saludar siempre. A otros lugares, pues, que pueden ser muy fríos en la parte humana. Entonces, pero acá en Gracias, eso es lo que les vamos a ofrecer. Les vamos a ofrecer calidez humana, vamos a ofrecer eso, pues, que es lo que el turista anda buscando realmente. Es importante, y ya que lo mencionan ustedes también, destacar que como parte de esta propuesta gastronómica se presentan diferentes conceptos. Hay muchos restaurantes distintos, pero que incorporan a su gastronomía los ingredientes locales, siempre incorporan el oroco, Darío, sí. Siempre estos sabores que son muy propios de la zona, pero en pizzas, ya lo decía el alcalde, empanadas, en fusiones, bien interesantes. Y aquí, bueno, yo creo que el tiempo es insuficiente, más bien para probar todos los restaurantes interesantes y que también presentan esa propuesta distinta para esta temporada 2022. Mira, iba a decirte, yo no sé qué es lo que tiene la comida de Gracias, pero sí sé, ya al escucharlos a todos hablar tan bonito de este lugar, lo que tiene es ese ingrediente de amor, de esmero, de querernos atender bien, porque desde comidas elaboradas, como lo estaba mencionando sí. El alcalde, hasta algo tan sencillo como una tortilla, yo debo confesarlo, normalmente no como tanta tortilla, a menos de que sea con tacos o algo así, pero aquí cuando vengo a Gracias o a Occidente,
pierdo la cuenta. Mira, me pones una sopa de gallina india y como son tan chiquitas y no las puedes enrollar, o sea, las vas agarrando, yo pierdo la cuenta de cuántas tortillas me como acá. Bueno, yo te voy a contar ahí que ayer empezaste a ya pecar, ya abusando de la gastronomía, pero sí, tienen ese ingrediente de amor que yo no sé qué es lo que tienen, pero uno pierde la dieta, o sea, la dieta aquí no existe, pero sí se disfruta con gallina, tortitas, con frijolitos, no les puedo explicar. Reisel, yo creo que... Es que no da tiempo. Vamos a ir a probar, todos andamos aquí y aquí no hay dieta. Cuando uno viene de vacaciones, no hay dieta que valga, porque uno tiene que disfrutar cada uno de estas aventuras. Y Nicolás hablaba algo importante, que es cuando llegas a la cima de Celaque y puedes calentar en la estufita, y creo que es una experiencia única que pasa con los turistas. Entonces, el poder vivirla creo que es algo que tenemos que hacer todos. ¿Cuál es esa comida, Nicolás, que disfrutan ahí arriba cuando llegan a 2.800 metros? Más de 2.800. Bueno, allá preparamos baleadas también. No hacen falta. Preparamos baleadas, siempre llevamos ingredientes para hacerlas. Igual el cafecito no hace falta. Bueno, y me gustaría agregar dos puntos. Uno, cómo llegar a Gracias. Siempre es algo que nos preguntan. Usted puede tomar un bus directo desde San Pedro Sula o desde Tegucigalpa y lo vienen a dejar directamente a la ciudad de Gracias. Pero también puede venirse en su vehículo. Y en su vehículo usted desde San Pedro Sula se va a estar entre 3 a 4 horas y desde Tegucigalpa de 4 a 5 horas. Entonces, llegar a Gracias, usted solo tiene que ubicar al occidente de Honduras, el departamento de Lempira, y luego llega a Gracias. Es totalmente accesible. Y bueno, cuando esté aquí, ¿qué tan lejos está Celaque? Está apenas a 8 kilómetros. ¿Qué tan lejos están las termales? A 5 kilómetros. Todo está totalmente cerca y usted puede trasladarse. Y si usted se vino en bus, ¿cómo me muevo del centro de la ciudad al Celaque o cómo me muevo a las termales? Aquí hay mototaxis. Entonces hay opciones para que usted pueda llegar a los diferentes atractivos. También es una ciudad segura, una ciudad tranquila. Usted puede caminar en las diferentes plazas, en las diferentes calles con toda la tranquilidad. Y eso creo que es algo que también me preguntan cuando vienen. ¿Es una ciudad segura? ¿Es una ciudad tranquila? Y yo les digo, claro que sí. Yo he vivido aquí toda mi vida y nunca me ha pasado nada. Entonces también invitarles a que se sientan totalmente con la confianza y la tranquilidad de visitar Gracias. No podemos cerrar este foro, Andrea, sin agradecer todo el apoyo que hemos recibido de parte del Instituto Hondureño de Turismo, que bueno, hemos recorrido Honduras en esta semana morazánica. Gracias, Reisel. También agradecemos a la Cámara Nacional de Turismo en la filial de Gracias por los obsequios que nos han preparado desde la alfarería Lenca. Miel, café, la comida, de verdad que dan ganas de volver. Muchas gracias. Pues estamos para servirle y cada vez que ustedes quieran regresar, aquí vamos a estar siempre con los brazos abiertos y sobre todo esperándolos con ese amor que ya han estado hablando, que nos caracteriza a nosotros aquí en Gracia Lempira. De parte de Canatur y de Ruta Lenca Café, les tenemos el obsequio, como ya le mencionó, es una bolsa de café que es cosechado y procesado aquí en Gracia Lempira. Ahí tenemos miel y sobre todo también una taza que hace referencia a uno de los eventos importantes aquí en Gracia Lempira, como lo es el Aroma y Cultura, ¿verdad? Entonces, espero que lo disfruten. De parte de Canatur y Ruta Lenca Café, les traemos ese obsequio para el alcalde, que es pues la máxima autoridad aquí en nuestra ciudad, para ustedes dos en representación de Canal 11 y todo el agradecimiento que les estamos dando por venir a darnos este espacio para poder vender este hermoso lugar, y sobre todo al IHT, a la viceministra Reisel Vilorio, porque ella es una pieza clave para poder impulsar estos lugares turísticos. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes y sin duda sabemos que vamos a regresar porque el tiempo es insuficiente. Podríamos hacer, Darío, muchísimos programas de esta zona del país y todos diferentes para llevarles a ustedes lo mejor y una probadita nada más de lo que pueden conocer aquí en Lempira. Gracias, alcalde, también por abrirnos las puertas de esta ciudad y recibirnos de esa manera tan cálida. Así es, siempre son bienvenidos y gracias definitivamente a la ministra Yadira, a la viceministra Reisel, ¿verdad?, por estar siempre anuente a nuestro llamado, a poder trabajar en conjunto, a estar haciendo estos planes de desarrollo a través de la unidad municipal de turismo, y pues contentos también de estarlos recibiendo a ustedes en este momento, y son siempre bienvenidos. Todo hondureño puede convertirse en un influenciador positivo para visitar cada uno de los destinos
destinos, como lo mencionaba Reisel, también hay redes sociales de Canatour, de Gracias, donde pueden encontrar paquetes y promociones especiales, ¿verdad? Así es, pueden visitarnos en nuestra página Visit Gracias en Instagram y en Facebook. Ahí van a encontrar fotografías de los hermosos lugares que tenemos aquí en esta ciudad y también van a encontrar la guía turística en donde ustedes pueden tener opciones de ver restaurantes y hoteles que están disponibles aquí en la ciudad de Gracias Lempira. Pueden descargarla para que ustedes, pues, según la opción que ustedes necesiten, pues ahí pueden reservar. Queremos también agradecer a todos los emprendedores que han llegado hasta acá para llevarles a ustedes esta muestra y también agradecer a los músicos de la Marimba Alma India, a Regino y Trinidad, miembros de una sola familia que se unen con este arte de la música también para traernos parte de esta cultura lenca tan rica que se mantiene viva todavía aquí en el occidente del país. Cerramos este foro, la entrevista. Yo solo tengo que decirles a todos ustedes gracias por recibirnos en Gracias. Vamos a cerrar, como ya lo mencionabas, Andrea, con más música, así como iniciamos con ese sabor de occidente, Alma India. Nos tiene una última presentación y a ustedes gracias también por sintonizar la entrevista a través de Canal 11.